Dicen los que vivieron o visitaron Yungay que era una ciudad de calles y veredas finamente empedradas, rectas y anchas. Era una ciudad hermosa y limpia. La construcción de sus viviendas era por lo general de dos pisos, con balcones que dejaban mostrar sus balaustres finamente tallados. Además, adornaban sus fachadas bellas cornisas y molduras de yeso al estilo colonial, llegando a medir cada vivienda un promedio de unos 7 u 8 metros de altura. Sus puertas eran talladas, sus ventanas amplias. Fue creada como provincia el 28 de octubre de 1904, por ley número 6, promulgada por el señor presidente de la República, don José Pardo y Barrera. La Plaza Mayor contaba con 36 palmeras. Ocho jardines cubiertos de hermosas rosas. Sus cercos de plantas cortados artísticamente, formando marcos tupidos en los límites de los jardines. Teniendo como dimensión 100 metros de largo y 80 metros de ancho. Cuidados por don Francisco Alegre. Contaba además con 24 bancas, 8 alrededor de la pileta y los demás ubicados estratégicamente en los diferentes pasajes, siempre muy bien pintados y cuidados. En cada una de las esquinas había un pilanco, con recipientes de piedra que dejaban salir permanentemente agua. En el occidente se encontraba el busto del ingeniero Amadeo Ramos Olivera. Al oriente estaba el busto a don Ramón Castilla. Frente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán había una pileta traída desde Londres, Inglaterra, por obsequio del señor Ignacio Figueroa, con un ángel en la cúspide que vertía agua permanentemente, más 4 gansos que también lanzaban agua al mismo estanque. Los que estaban cercados por artísticas rejas de fierro, los que eran celosamente cuidados por don Víctor Lindo. Esta bellísima pileta ornamental fue inaugurada el 21 de septiembre de 1904. La catedral tenía 4 relojes en la parte alta de la misma, los que fueron colocados después de los trabajos de elevación de la torre, llevados a cabo en 1965. Estos relojes se encontraban orientados hacia los puntos cardinales del planeta, los mismos que anunciaban las horas y las medias horas, debidamente sincronizados, cuyo sonido, se dice, se escuchaba a muchos kilómetros a la redonda. El frontis tenía una elevación aproximada de 35 metros. En la torre se hallaban 2 campanas. El cementerio de Yungay se ha construido sobre restos arqueológicos conocidos con el nombre de Huanzacay. Las piedras labradas de este sitio sirvieron para edificar el cementerio general. Existiendo posiblemente sobreposición cultural desde la aparición de los primeros hombres en la zona. Recuerde la presencia de guitarreros, 12.560 años antes del presente, muy cerca al lugar. El cementerio tenía 5 plataformas superpuestas en forma de círculo, cuyos planos fueron confeccionados por el arquitecto suizo Arnoldo Rusca,
quien radicó en Yungay desde 1880 y se casó con la dama yungayina Rosa María Lago Terry. En la cima del cementerio se encuentra el Cristo Blanco, a donde se puede llegar ascendiendo 120 escalones de piedra granito labrados. El Cristo Redentor tiene una altura de 11 metros 25 centímetros, incluyendo el medio mundo y el pedestal que lo sostiene. Está construido en cemento blanco, con abrasiones de granito y polvo de mármol, cuya luminosidad permite verlo desde gran distancia. Se inició la construcción del Cristo en 1963 por el escultor yungayino Filomeno Melgarejo Malpica y fue inaugurado el 16 de enero de 1966. Domingo 31 de mayo de 1970. Inauguración del noveno Campeonato Mundial de Fútbol México 70. Jugaban el equipo anfitrión, México con Rusia. El partido terminó en empate. Minuto después, Lima fue sacudido por un violento temblor. En ese momento, los limeños creían que habían sufrido la peor parte. Pero después de algunas horas de incertidumbre, se supo la verdad. En Ancash era el cataclismo. Eran las 3:23 de la tarde. De un día de sol, como corresponde al mes. De pronto, la tranquilidad de la tarde fue interrumpida por un movimiento sísmico. Escala 7,8. Remeció todo el departamento de Ancash y gran parte de Perú. Como consecuencia de aquello, se desprendieron bloques de hielo y roca de la pared norte del Huascarán, que arrasaron Rangrajirica por segunda ocasión y sepultaban Yungay. La anterior ocasión en la que Rangrajirica fuera arrasada por un alud fue el 10 de enero de 1962, a las 6:05 de la tarde, por efecto del desprendimiento de una enorme cornisa de hielo de ese mismo pico. En minutos desapareció la ciudad de Rangrajirica con un saldo de 4.000 personas desaparecidas, 200 personas heridas. Aquel domingo, 31 de mayo de 1970, el terremoto duró 45 segundos. Como consecuencia de ello, se desprendieron del pico norte del Huascarán 5 millones de metros cúbicos de roca y 9 millones de metros cúbicos de hielo, a los que se sumaron de las faldas del Huascarán 6 millones de metros cúbicos de hielo, más 30 millones de metros cúbicos de morrena y escombros de las laderas, y 3 millones de metros cúbicos de tierra del Cerro de Aira y Huachau. Es así que el volumen total de la lud fue de aproximadamente 53 millones de metros cúbicos. De eso, cayeron sobre Yungay aproximadamente 7 millones de metros cúbicos. Es así que, en su trayecto por la quebrada de Xaxa, el alud se dividió en dos. Uno, en el punto llamado la Curva del Amor, por donde nos dicen los pobladores que se lograron salvar de la catástrofe, que se levantó una gran ola, que ellos vieron entrar y luego afirman no vieron nada más por la polvareda. Esto sepultó Yungay. La otra parte de la luz, el mayor volumen, arrasó Rangrajirica. Aunque, como lo indica el ingeniero Luis Gilino Antunes de Mayolo, autor de los cálculos antes indicados, determinar los volúmenes de hielo y roca desprendidos del Huascarán es muy relativo.
Dicen que en total la superficie cubierta fue de 22,5 kilómetros cuadrados. Es así que, comparando este volumen con el de la luz del 10 de enero de 1962 en Rangrajirka, lo del 70 fue 5 veces mayor. Por la información obtenida por los testigos de la catástrofe, el ingeniero Antúnez de Mayolo considera los siguientes tiempos: 3 minutos del Huascarán al Cerro de Aira y 1 minuto y medio del Cerro de Aira a Yungay. En función al tiempo y la distancia, se calculan las velocidades. 280 kilómetros por hora desde el Huascarán hasta el Cerro de Aira. Y de allí, el alud se desplazó a una velocidad de 120 kilómetros a Yungay. Aunque existen versiones que hacen referencia de velocidades hasta de 400 kilómetros por hora, la distancia que recorrió el alud para llegar a Yungay sería de 15 kilómetros en línea recta. La disminución de la velocidad del alud entre el Cerro de Aira y Yungay es comprensible si se tiene en consideración la incorporación dentro de su masa de las tierras de cultivo, las mismas que aumentaron la densidad del material que venía en forma casi instantánea. El ruido con el que venía el alud era ensordecedor, estremecedor. El pánico y la impotencia se apoderó de la población. Luego siguió el silencio. La soledad total. Solo se escuchaba de rato en rato el lamento de algunos seres que pugnaban por vivir en medio del lodo y la desolación. La tarde, esta se hizo noche. Todo se oscureció. El polvo cubría nuestro cielo. Pues, cuando nuestros padres recuerdan estos dramáticos momentos, ellos dicen: Dios mío, nos has dejado sin techo donde poder cobijar a nuestros hijos, y vas a querer que llueva. Mas eso no era nube, era polvo. Soltero vida llanchón, guaylari codicioso, seguro se está llevando, a mí nada me importa sobre lo que costando. Pregúntale a la vecina quien te diga la verdad, la verdad la noche que pasó por esta formalidad. Pregúntale a la vecina quien te diga la verdad, la mala noche que pasó por esta formalidad. Oso, seguro se está llevando, a mí nada me importa sobre lo que costando. Pregúntale a la vecina quien te diga la verdad, la mala noche que pasó por esta formalidad. Pregúntale a la vecina quien te diga la verdad, la mala noche que pasó por esta formalidad. A comprarte jabón de Reuter, sucia guaracina, si tú quieres dormir conmigo, bañate primero. Comprate jabón de Reuter, sucia guaracina, si tú quieres dormir conmigo, bañate primero. Thank you.
en la zona de Ranrajirca y la ciudad de Yungay, donde un desprendimiento enorme del glaciar Huascarán produjo la muerte de más de 20.000 personas. El desprendimiento se ha estimado, a grosso modo, en más o menos 30 millones de toneladas de hielo, lodo, piedras que bajaron del Huascarán. Hay una franja ahora de más o menos 800 metros de ancho por 1.5 kilómetros de largo que se desprendió del Huascarán y que bajó alcanzando velocidades que exceden 400 kilómetros por hora. Esta velocidad solo es concebible que pudiese haber alcanzado este alud de piedras y de lodo y de hielo en base a que al bajar este aluvión formó una especie de colchón de aire sobre el cual se deslizó, muy parecido a las embarcaciones que utilizan este principio para viajar sobre el agua. Falleció mi madre y padre, he quedado huérfana.
hermanitas sin hermanitos, con la valor paisanita, con la valor huerfanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Con la valor huerfanita, con la valor paisanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Que fue el terremoto con el aluvión en la zona de Yungay y Ranrairca. La Fuerza Aérea Peruana, inmediatamente que tuvo conocimiento de esta catástrofe, procedió a movilizar todos los helicópteros que tenía disponibles a la zona de la catástrofe. Fatalmente, el día lunes, que fue el primer día que debían entrar los helicópteros, no lo pudieron hacer porque había sido tan grande y tan fuerte el terremoto que toda la cordillera del Callejón del Guaylas habían habido derrumbes, ¿no? Y se levantaba una capa de tierra, de polvo, que no permitía la entrada de ninguna aeronave, ni siquiera los helicópteros, que pueden volar tan bajo y sobre los pegados a los cerros, no se pudo hacer eso. La nube de polvo, nosotros hicimos un intento para entrar a trabajar, y tenía 17.000 pies de altura desde el nivel, desde la altitud de en que estamos, 8.000 pies hasta 17.000 pies de tierra densa, así que no se podía trabajar. Bueno, procedimos a trabajar los pueblos del lado de la costa, y el día martes hicimos la primera entrada a la zona del Callejón de Guaylas. Nosotros, cuando estuvimos de tarde, ya como cerca de las 3:30 de la tarde, sentimos un pequeño movimiento de la tierra, pero después empezó a zapatear la tierra hacia arriba, entonces tuvimos que salir a arrodillarnos afuera, cuando vimos que las casas se tambaleaban. Y al poco rato que estuvo tambaleando, paró un momento y sentimos un tremendo ruido que se presentaba de ambos lados. Como nosotros hemos quedado en una isleta a la entrada de Yungay, que también pertenece a Yungay, una parte de Yungay ha quedado este sitio. Entonces nosotros en ese momento habíamos pedido auxilio cuando sentimos que como si se presentara 400 aviones por un lado y por otro lado la misma cosa, se sentían los ruidos. Pero no sabíamos por dónde venía ni qué cosa lo que pasaba, porque en ese momento no nos acordábamos nadita del Huascarán. Cuando estuvimos así tuvimos que llevar a mi tía, lo he llevado hasta cierta parte, para que ella pudiera escaparse junto con mi hermana y una prima que tenía, había salido a Ranrairca. Entonces, en momentos de que nosotros hemos estado así, hemos sentido de que pasaba como a 400 metros de altura y botando chispas de distintos colores, venía el tremendo lodo. Yo entré a apagar mi cocina cuando que estaba calmando el temblor, el terremoto. Cuando ya acabó de derrumbar las casas, corrí que no vaya a ser incendio diciendo. Encontré toda mi cocina tapada con adobes, con todo. Pude meter la mano así, apagué mi cocina, con la misma salté. Y ya lo sentí que venía como tamaño del cielo,
todo negro, luto, pero como sonaba. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla con aire, un aire pero atroz. Entonces Jesús por acá se viene diciendo, porque pertenece con la casa de la señorita que me tapa a mí, más allá, cito, y ya se derrumbó la casa. Me fui a retirarme ahí nomás, ya no pude más. Pasó el aluvión por el Sen, por Yungay, dije por Calicanto pasó. No había sido por Calicanto, sino todo el pueblo lo había terminado. Ahí nomás ya me encontré con las vecinas, me dijeron vamos a perdonarnos, hoy nos terminamos, hoy es el fin del mundo, diciéndome abrazar. Ahí nomás ya me quedé yo, ya no pude ni a dónde caminar, porque la nerviosidad me temblaba. Y de todo esto, ¿qué queda en la actualidad? Cuando uno llega al Camposanto de Yungay, lo primero que puede apreciar es el pórtico en homenaje a los caídos en la catástrofe. De allí, nos dirigimos hacia el Cristo de Yungay. En el camino transitamos sobre lo que fue la ciudad, cuya profundidad es muy variable. Va desde los 3 hasta los 7 u 8 metros. En este lugar han quedado sepultadas aproximadamente 25.000 personas. Es así que cada mausoleo o cruz que podamos apreciar en nuestro recorrido nos indica que allí están enterradas viviendas y en la mayoría de estas familias íntegras. Es así que el amigo o familiar que se salvó de la catástrofe retorna aquí y tomando como referencia las palmeras, el Cristo, dice: aquí estuvo mi casa o la casa de mi amigo, y coloca la cruz. Pero le preguntamos al señor Fulgencio Ortega, sobreviviente de la luz del 62 y del 70, ¿por qué existen tan pocos mausoleos? Él nos dice que
es porque han desaparecido familias enteras y no hay quien se recuerde, ni siquiera agarre un pedazo de carbón y pinte una piedra y diga: aquí descansan mis seres queridos. Llegamos al cementerio, el que, nos refieren, es muy similar al anterior. Este es el piso original. De aquí hacia abajo solo hay 3 gradas. En esta zona se ha limpiado y es uno de los pocos lugares en donde se ha desarrollado este tipo de trabajo, al igual que a lo largo de las gradas, hasta el lugar donde llegó el alud, el segundo nivel. De allí que las rejas son réplicas, por lo que el barro seco que observamos ingresando al cementerio es parte de la avalancha. El conjunto de nichos del primer nivel era para enterrar a los adultos. En el lugar, al lado izquierdo, se encontraba el obelisco con los búhos, cuya réplica se localiza en la actualidad en medio de la actual ciudad sepultada. El segundo nivel está destinado a enterrar a los niños. En la actualidad se ha construido aquí el muro del recuerdo, que cubre parcialmente los nichos. Luego está el arco, que también es réplica. El original, dicen, tenía más adornos. Pasando el arco se encuentra el mausoleo de Arnoldo Rusca. Un poco más al norte, una tumba y una cruz. En la cruz se lee el mensaje de María Luisa Vergara, que dice: hija, suéltame y sálvate tú. Lo que muestra el inmenso amor de madre para con sus hijos. Oh madre, bendita seas. En la parte superior del lugar se encuentra el Cristo. Bajo su sombra se salvaron 92 personas, los que tuvieron que compartir este espacio con cadáveres en diferentes estados de descomposición, ya que los nichos se cayeron. Se dice que del lugar no se podía salir ni ingresar. Todo era fango. Esto era como una isla. Las personas que se lograron salvar en el cementerio salieron transportados por helicópteros hacia la parte sur, después de permanecer en el lugar durante 3 días. Además, quedaron 75 personas en el barrio de Cochahuaín, 300 niños aproximadamente dentro del Estadio Fernández, donde se encontraba el Circo Verolina, que ofrecía una función especial donde 2 niños podían ingresar con un solo boleto. Allí se salvaron los huérfanos de Yungay, quienes fueron adoptados en su mayoría en diferentes países como Cuba, Rusia, Alemania, España, Chile, Argentina, entre otros. Quedaron también 45 personas en la zona de Hongo, así como 18 personas en la zona de Aura. Los demás desaparecieron con la ciudad. Luego nos dirigiremos a lo que fue la Plaza Mayor. En el camino pasaremos por donde estuvo el Hospital San Ignacio, a la altura del actual vivero en el jirón Sáenz Peña. Observaremos los bloques de piedra que llegaron al lugar, volando, después de superar la altura del cerro. Llegaron como parte del alud para sepultar la ciudad. Más adelante encontraremos pedazos de metal. Allí había un grifo. El combustible, nos dicen, se vendía por latas de aceite. El grifo era de don Samuel Ramírez. Más adelante se puede ver la cabecera de un catre. Era una cuna de fierro. En el camino se encuentra el quero. Es para el chica chica o la raspadilla.
En muchos lugares, el terreno aún se está hundiendo. Es el caso de la vivienda del doctor Moisés Alba, pues con la humedad, producto de las lluvias y el riego, el terreno está cediendo. Eso significaría que todo está adentro, tapado. Eso nos hace suponer que las maderas del techo se han podrido y van cayendo. Lo mismo estaría sucediendo con las paredes. Fíjese aquí, posiblemente era una tienda. Están las madejas de hilo. Los que aún conservan su color. Se encuentra también un zapato plástico. Por lo que, aquí como en otros lugares, algunas cosas irán saliendo y otras se irán perdiendo con el tiempo. Más adelante, encontramos una roca, en cuya parte superior se encuentra una cruz. Ese bloque de piedra habría quedado sobre la vivienda del doctor Herrera, y en el interior de su casa estarían sepultados su esposa y sus dos hijos. Es por eso la lápida y la cruz. El doctor Herrera habría viajado a la ciudad de Lima para ver en vivo y en directo la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol México 70, que por primera vez lo pasaban por televisión. En este lugar se camina más o menos por donde estaba el jirón 28 de julio. Llegamos a los límites de la Plaza de Armas. Pero antes de visitarla, pasamos por el obelisco, construido en homenaje al centenario de la creación política de la provincia de Yungay. De allí, nos dirigimos al lugar donde aún se puede apreciar parte de varias unidades móviles. Un ómnibus de la empresa Ancash, boca abajo. Sus llantas están arriba. En la actualidad, aún queda el tanque de combustible, el lugar donde estaba la placa del vehículo. En su interior se pueden apreciar sus asientos. Estos ómnibus tenían un sobrenombre. Se les conocía como las góndolas. Entre los fierros retorcidos encontramos lo que queda de un camión, marca Mack, del que se puede observar aún el tanque de combustible, que serviría como estribo para el chofer, el lugar donde estaba la batería, parte del chasis, pues un pedazo de este ha sido cortado, intentando hacerlo de más arriba, en la parte reforzada. Entre los fierros se encuentra el techo del camión. Allí aún se puede observar restos del lugar donde se ubican los focos de las luces direccionales. Los fierros retorcidos deben ser parte de un camión pequeño, un 350, por la forma y dimensión del chasis. Todos estos vehículos, con el alud, llegaron hasta una vivienda de material noble, en cuya estructura se estrellaron. De allí los fierros. Observe el grosor de los mismos para darnos una idea de la solidez de la estructura y la violencia con la que vino el alud, que no solo dobló los fierros del armazón del bus, sino que los quebró. Entre la maleza del lugar se puede observar aún la huella de algunas palmeras, las mismas que fueron posiblemente arrancadas de raíz. Un poco hacia el norte se encuentra el monumento a la Benemérita Guardia Civil, institución policial que, unida a la Guardia Republicana y la Policía de Investigación, en la actualidad lo conocemos como la Policía Nacional del Perú. Ingresamos a la plaza. De ella quedan cuatro palmeras, y de esas, sola una está viva. ¿Y por qué quedan? Tal vez porque la torre de la catedral le sirvió como un escudo y las protegió. Lo mismo habría sucedido con el pedestal de Ramón Castilla. El otro monumento, el del ingeniero Amadeo Ramos Olivera, estaba en la otra calle, la que se iba al restaurante El Gato Negro. Se ha tratado de recrear la forma original de la plaza,
con sus 8 jardines. Mercurio, la flor rosada, clara piare, leche, príncipe negro, yema de huevo, chompa del Bois, camiseta de la U. Esto está en función al color predominante de las rosas. En la esquina noreste de la catedral, en el jirón 2 de mayo, nos dicen que se encontraba la agencia de transportes, Quita que te tumbo, del señor Ripan, que iba a Lima. En la esquina noroeste se encontraba la benemérita Guardia Civil del Perú. En la esquina suroeste se encontraba la jefatura militar. Y en la esquina sureste, nuevamente, en el jirón 2 de mayo, la heladería Nissan. De toda esa hermosa pileta, en la actualidad se puede observar un fragmento de un barrote de la misma. Los mausoleos que se encuentran en el lugar, uno es del Consejo Provincial de Huaylas, al hermano pueblo de Yungay, en el primer aniversario de la catástrofe. Estos mausoleos se colocaron cuando aún no estaban bien establecidas las dimensiones de la plaza. Al fondo se encuentra la réplica de la Torre de la Catedral, ubicada aproximadamente en lo que fue el Jardín de Niños. Al frente se encuentra lo que queda de la Torre de la Catedral. Dos moles de ladrillo, cal y arena, uno aún en pie, el otro derribado. Esto posiblemente por el impacto de la roca que se divisa a un costado de lo que fue la plaza, que al impactar con la torre de la catedral lo hizo pedazos, derribando la parte superior de la estructura y haciendo que la roca se desvíe allí donde se encuentra. De esta manera la catedral habría servido de protección a las 4 palmeras, al punto que la palmera que se encuentra próxima a la catedral aún está verde, viva. ¿Esto es porque fue mejor protegida? Las demás ya están secas, pero todavía así se mantienen en pie. ¿Y cómo sabemos que ese bloque semienterrado de ladrillo, cal y arena es del lado norte de la catedral? Es por su acabado, por el fragmento del arco que aún se puede apreciar, por lo que la fachada de la catedral estaba por donde están las piedras negras que tienen forma de cruz, que nos conducen al altar mayor. La réplica se encuentra más al este, como la original, mirando hacia la cordillera negra. ¿Qué queda de la catedral? Veremos inicialmente los pilancos o pie parados, como lo llamaban. Estos son del primer piso. Luego se puede apreciar el marco de la puerta para subir al campanario. Más adelante, dos estructuras con molduras de yeso que serían parte del segundo piso. El zócalo con ocre de color rojo. Solo las estructuras laterales de la torre de la catedral eran de material noble. Las demás paredes eran de adobes muy grandes. Y a cada 5 metros aproximadamente había una columna de ladrillo unido con cal y arena. Es así que, tomando como referencia las columnas, se calcula más o menos el tamaño de la nave central de la catedral. De acuerdo a ello, se determinó el lugar donde se construyó el altar mayor existente. Por la puerta de la iglesia los carros salían y llegaban de Lima. Era el jirón 2 de mayo, que empezaba en el Estadio Fernández, allí donde estaba el circo. En nuestro retorno hacia observamos parte de un camión cisterna. Allí nos dicen se encontraba otro grifo, Los Ángeles. Finalizando nuestra visita imaginaria, encontramos una placa que nos recuerda el accidente aéreo de un avión de transporte militar argentino,
Fokker 27. Pero eso no fue todo. Las personas se fueron organizando, movilizando, para formar grandes cadenas de solidaridad, no solo a nivel nacional. Todos los pueblos del mundo nos brindaron su generoso apoyo y nos ayudaron hasta llegar al sacrificio. Gracias por ello. Muchas gracias. Nuestro homenaje a los 23 tripulantes rusos que venían desde su patria, trayéndonos aproximadamente 60 toneladas de ayuda. En su gigantesco avión Antonov 22. Este accidente se produjo el 18 de junio. A eso debemos sumar el accidente de las Fuerzas Aéreas del Perú, donde un helicóptero se estrelló el 10 de junio en las cercanías de Cajacay, pereciendo sus tres tripulantes. Ese mismo día del accidente del Fokker 27 que volaba hacia Caraz, en la que fallecieron además de cuatro oficiales argentinos, un suboficial peruano. En esos días se destrozaron también dos helicópteros de los Estados Unidos, aunque sus tripulantes salieron ilesos. En esta ocasión, los Estados Unidos y Canadá dieron permiso a los aviones militares soviéticos para que puedan cruzar su espacio aéreo. Y debemos recordar que eran otros tiempos. Si a la fecha nos hemos podido levantar de la catástrofe, es gracias a usted, amigo visitante, ya que el turismo representa un renglón importante de nuestra economía. Pese a contar con importantes compañías mineras que operan en nuestra zona y que vienen aportando recursos en favor de nuestra economía, con todos sus problemas, pero que esperamos que nuestras autoridades sepan aprovechar dichos recursos, no solo en obras de infraestructura, sino básicamente en proyectos productivos y de defensa del ambiente, que nos permitan, por un lado, generar empleo para nuestra población menos favorecida, o que den valor agregado a nuestra producción, lo que nos conduzca a mejorar nuestra calidad de vida, y por otro lado, que nos ayude, en la medida de lo posible, a preservar nuestros recursos naturales y culturales, y que éstas se vayan constituyendo en atractivos que nos permitan diversificar nuestra oferta turística. Toda vez que el departamento de Ancash es una zona sumamente privilegiada para el desarrollo del turismo en sus diferentes modalidades, teniendo que comprometernos con usted a brindarle cada vez un mejor servicio para que se constituya en nuestro primer promotor turístico. Gracias por ser motivo de nuestra inspiración, razón de nuestro trabajo. Gracias a ti por tu apoyo.
Cuerda de Yungay va a interpretar el vals Esperanza del compositor caracino Román Milla. Thank you.
una de las provincias más hermosas del Callejón de Huaylas y tenía de todo, tenía, como digo, tenía buenos restaurantes, buenos hoteles, hasta el cine Huascarán tenía el mejor cine que Huaraz. Huaraz no tenía absolutamente nada, de aquella vez, del 70, no tenían absolutamente nada. Pero Yungay era tipo capital, tenía muchos atractivos. Santiago Bernal, que quedaba en Atahualpa. Yo me quedé ese día domingo y a las 3 de la tarde salí hacia dirigirme hacia mi casa, porque nosotros vivíamos en Quilón 28 de octubre, pero no llegué a mi casa, simplemente nos encontramos por la calle con mis amigos, nos dirigíamos para ir al circo hacia el estadio, pero en el camino nos encontramos cerca del estadio, ¿no? Había un cine Huascarán, nos detuvimos un rato. Uno de mis amigos entró a comprar su boleto y cuando empezó el movimiento sísmico. Y bien, empezó el terremoto sísmico cuando salimos hacia la calle para correr y empezó el terremoto. Un terremoto fenómeno que no paraba, ya que se venían todas las casas que luchaban por aquí y por allá. La gente corría, la gente por todos lados, no sabía qué hacer. Nosotros desesperados, que se viene la avalancha, más o menos como vimos hacia el Huascarán, vimos un remolino gigante de 90 metros de altura que se venía aplastando la ciudad. Todos corrían buscando la parte alta. Todos corrían, pero la polvareda del terremoto que no dejaba pasar, prácticamente nos chocaba entre nosotros, los carros, la gente, todo por todos lados. Yo corrí hacia el estadio, pensando de que me iba a alcanzar. Yo me caí cerca del estadio, me caigo ya pensando que la luz me iba a alcanzar, y cuando volteo, la luz ya quedaba pues a 9, a 8 metros de altura, y me quedé parado ahí. Me levanté moribundo y uno estaba como una gelatina gigante, color gris, como gelatina, temblaba la tierra. Solamente vi los cuatro palmeras, paraditos, que hasta ahorita existen esos cuatro palmeras, son testigos mudos de aquella tragedia. Los que llegaron a salvarse, muy pocos. El cementerio, los que corrieron a Cochabamba, los que corrieron hacia Atma, los que corrieron al estadio, y los que tuvieron en el estadio fueron los niños aquella vez que se salvaron, que se instaló dentro del estadio. En ese estadio más o menos se salvaron algo de 300 personas, o sea 300 niños. Esos niños tienen su propio ángel, que sería quedó demostrado, porque como el Señor lo escogió solamente a los niños para que vayan al estadio, estaba fuera de la ciudad. Aquí llegó 36 países, pero Huaraz, como centralista, siempre Huaraz manejaba, ahí se depositaban todas las ayudas, y de Huaraz se repartían a todas las provincias, a Yungay, Caraz, Caroz, a todas las provincias de Callejón de Huaylas, ¿no? Primer país que llegó aquí, trayendo medicamentos, trayendo hospitales, por eso tenemos el hospital materno infantil de acá de Yungay, que es el material de cubano. Talaron pues tanto en Caroaz, en Yungay, en Recuay, casi en todo el Callejón de Huaylas, ¿no? Lamentablemente se demoraron también las ayudas porque no podían, no se veían absolutamente, todo el Callejón de Huaylas estaba lleno de polvareda, no se veía nada, parecía un eclipse. Entonces, solamente
Los aviones pasaban por arriba, por abajo, botaban en los altos nomás, los vidrios en cajones altas y todo el mundo a correr desesperados. ¿Por qué? Porque la gente pues estaba desesperado porque no había comida, no había agua. Agua al menos fluía por la sangre, ¿no? Pasado, las heridas para nosotros no cicatrizan, es como si fuera a ir nomás, es como una película que tú lo ves y te recuerda mucho, igualito para nosotros que hemos pasado, lo hemos vivido en carne propia, nosotros nos recordamos estos momentos. Por eso lo digo a los nuevos yungaínos que existen aquí, que viven aquí, no conocemos, a veces no conocen la realidad. Hay una palmera, existe, la palmera que plantaron, la primera palmera, fundaron la nueva ciudad de Yungay, aquel 29 de mayo de 1971. Aquel, el señor primer alcalde que fue, el señor Víctor Ángeles, el que el Padre descanse, ese señor organizó, trabajó. Hoy en día la nueva ciudad de Yungay crece y desarrolla, pero desarrolla con otras personas, emigrantes de otros lugares. Son personas ya de diferentes lugares que han venido a radicar. Es cierto que son yungaínos en este momento, pero deben conocer la realidad, la historia de Yungay. No deben olvidarse, porque la nueva juventud debe saber, debería saber cómo fue Yungay antes y cómo es ahora Yungay. Lo de actual Yungay, la juventud no sabe cómo fue el terremoto, cómo fue el Morón, porque no saben, no lo han palpado. Nosotros los sobrevivientes, sí. Yo vivo desde el 70 a la fecha y nunca he salido de mi tierra. Sé, conozco y veo. Y pocos quedamos los yungaínos.
Domingo 31 de mayo de 1970. Inauguración del noveno Campeonato Mundial de Fútbol México 70. Jugaban el equipo anfitrión, México con Rusia. El partido terminó en empate. Minuto después, Lima fue sacudido por un violento temblor. En ese momento, los limeños creían que habían sufrido la peor parte. Pero después de algunas horas de incertidumbre, se supo la verdad. En Ancash era el cataclismo. Eran las 3:23 de la tarde. De un día de sol, como corresponde al mes. De pronto, la tranquilidad de la tarde fue interrumpida por un movimiento sísmico, escala 7,8. Remeció todo el departamento de Ancash y gran parte de Perú. Como consecuencia de aquello, se desprendieron bloques de hielo y roca de la pared norte del Huascarán, que arrasaron Ranrajirca por segunda ocasión y sepultaban Yungay. La anterior ocasión en la que Ranrajirca fuera arrasada por un alud fue el 10 de enero de 1962, a las 6:05 de la tarde, por efecto del desprendimiento de una enorme cornisa de hielo de ese mismo pico. En minutos desapareció la ciudad de Ranrajirca, con un saldo de 4.000 personas desaparecidas, 200 personas heridas. Aquel domingo, 31 de mayo de 1970, el terremoto duró 45 segundos. Como consecuencia de ello, se desprendieron del pico norte del Huascarán 5 millones de metros cúbicos de roca y 9 millones de metros cúbicos de hielo, a los que se sumaron de las faldas del Huascarán 6 millones de metros cúbicos de hielo, más 30 millones de metros cúbicos de morrena y escombros de las laderas y 3 millones de metros cúbicos de tierra del Cerro de Aira y Huachau. Es así que el volumen total de la alud fue de aproximadamente 53 millones de metros cúbicos. De eso, cayeron sobre Yungay aproximadamente 7 millones de metros cúbicos. Es así que, en su trayecto por la quebrada de Xaxa, el alud se dividió en dos. Uno, en el punto llamado la Curva del Amor, por donde nos dicen los pobladores que se lograron salvar de la catástrofe, que se levantó una gran ola, que ellos vieron entrar y luego afirman no vieron nada más por la polvareda. Esto sepultó Yungay. La otra parte de la alud, el mayor volumen, arrasó Ranrajirca, aunque como lo indica el ingeniero Luis Gilino Antunes de Mayolo, autor de los cálculos antes indicados, determinar los volúmenes de hielo y roca desprendidos del Huascarán es muy relativo. Dicen que en total la superficie cubierta fue de 22,5 kilómetros cuadrados. Es así que, comparando este volumen con el de la alud del 10 de enero de 1962 en Ranrajirca, lo del 70 fue 5 veces mayor. Por la información obtenida por los testigos de la catástrofe, el ingeniero Antunes de Mayolo considera los siguientes tiempos: 3 minutos del Huascarán al Cerro de Aira y 1 minuto y medio del Cerro de Aira a Yungay. En función al tiempo y la distancia, se calculan las velocidades. 280 kilómetros por hora desde el Huascarán hasta el Cerro de Aira. Y de allí, el alud se desplazó a una velocidad de 120 kilómetros a Yungay. Aunque existen versiones que hacen referencia de velocidades hasta de 400 kilómetros por hora, la distancia que recorrió el alud para llegar a Yungay sería de 15 kilómetros en línea recta. La disminución de la velocidad del alud entre el Cerro de Aira y Yungay
es comprensible si se tiene en consideración la incorporación dentro de su masa de las tierras de cultivo, las mismas que aumentaron la densidad del material que venía en forma casi instantánea. El ruido con el que venía el alud era ensordecedor, estremecedor. El pánico y la impotencia se apoderó de la población. Luego siguió el silencio. La soledad total. Solo se escuchaba de rato en rato el lamento de algunos seres que pugnaban por vivir en medio del lodo y la desolación. La tarde, esta se hizo noche. Todo se oscureció. El polvo cubría nuestro cielo. Pues, cuando nuestros padres recuerdan estos dramáticos momentos, ellos dicen: Dios mío, nos has dejado sin techo donde poder cobijar a nuestros hijos, y vas a querer que llueva. Mas eso no era nube, era polvo. Pero en medio de tanta soledad y caos, donde quedaban muchos hijos huérfanos y muchas madres sin sus hijos, donde parecía el fin del mundo, la última noche del universo, donde nos sentíamos solos en el mundo, en medio de tanta desolación, también surgieron los más nobles sentimientos: el darlo todo por el prójimo. Al día siguiente, el sol no se veía. Así quedó por varios días. Todo estaba en tinieblas. Del líquido elemento fluía sangre. En Ranrajirka, el alud cerró el cauce del río Santa, represándolo momentáneamente, por lo que el agua al amanecer llegó hasta el pie de la localidad de Mancos. Dicho represamiento habría durado casi media hora por el volumen de agua del río Santa. Además que, por la velocidad con la que bajó el alud, al llegar al río Santa rebasó su margen izquierda hasta llegar al pueblo de Matacoto, que se ubica a unos 50 metros sobre el nivel del río, destruyendo parte de la población. La noche de ese 31 de mayo, para todos, fue la más larga y horrible. A cada instante la tierra temblaba. Posiblemente nadie pudo dormir. Era como el fin del mundo. El sismo del 31 de mayo de 1970 tuvo su epicentro entre Casma y Chimbote, a unos 50 kilómetros de la costa y a unos 20 a 30 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geofísico del Perú. Sin embargo, fue casi tan intenso en el Callejón de Huaylas como en la costa, al igual que en los Conchucos, las Vertientes y Huayhuas. El terremoto ocasionó una pérdida de entre 68 a 70 mil vidas, 50 mil heridos, y destruyó o dejó inhabilitados 186 mil edificaciones, representando esto el 80% de todas las estructuras del área, según las estadísticas del Comité Nacional de Emergencia del Perú, publicados el 2 de julio de 1970.
Somos Lejanías del Perú, con cariño para la provincia de Yungay y todo el callejón de Guaynas.